La fascitis plantar es el engrosamiento de un tendón que podemos encontrar en la parte inferior del pie, es decir, en la planta. Es un tendón que nace del talón y se extiende como un abanico hacia cada dedo. Ese tendón tiene la función de sostener el arco que nosotros podemos ver en el pie. Entonces, la fascitis plantar es la inflamación de una de esas partes de ese tendón, usualmente muy cerca del talón. Existen muchos factores que favorecen la inflamación del tendón de la fascia plantar. Por ejemplo, y entre los más principales, es estar demasiado tiempo de pie. Permanecer mucho tiempo de pie hace que este tendón sufra un estrés, un traumatismo continuo y por ende su inflamación. También es frecuente en los corredores, en los que usan un mal calzado, un zapato demasiado bajo o plano, por ejemplo en los bailarines de ballet. Además, en los pacientes que tienen una predisposición, llámese por ejemplo el pie plano o pie cabo, es decir, un pie muy arqueado, un arco muy pronunciado. Para tratar la fascitis plantar se utiliza analgésicos, AINES, por ejemplo, etoricoxil, meloxicam. Se da por cortos periodos, 7 a 14 días, además de medidas higiénicas para este pie. Llámese a no forzar mucho el pie, evitando la bipedestación prolongada o estar de pie demasiado tiempo, usando un zapato cómodo. Si es que es un corredor, tiene que ser una zapatilla para corredor. Podemos utilizar una talonera de silicona que lo venden en cualquier centro ortopédico. Si no mejora con esas tres alternativas, podemos ya recurrir a la terapia física. Un buen tecnólogo en terapia física puede hacer ejercicios de estiramiento de ese tendón y buscar otros factores que hayan favorecido la inflamación de ese tendón. Por ejemplo, el acortamiento del tendón de Aquiles, un pie equino, un pie varo, etcétera.